Muy buenas tardes a todos, espero que se me escuche bien y en un minutillo comenzamos este nuevo webinar. Confirmadme si el volumen que escucháis es correcto para subirlo o bajarlo un pelín, ¿de acuerdo? Ahora por el chat, que yo os veo. Perfecto. Genial. A veces el volumen siempre da un poquillo de... Algunos lo escucháis más alto, otros más bajo. Genial. Bueno, os explico un poco cómo vamos a dividir la clase y así si hay algún compañero que se incorpora un par de minutillos más tarde, le damos un pelín de margen, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver las claves de transformación digital de nuestro negocio. El otro día veíamos un poco más extensamente pues dónde nos estábamos metiendo cuando hablábamos de transformación digital, ¿no? Que siempre suena así como muy muy abstracto, ¿no? Y en plan de, bueno, ¿y eso qué es? O eso es para las grandes empresas. ¿Cómo lo aplico yo a mi pequeña empresa, a mi pequeña pyme? Bueno, pues hoy lo que vamos a ver es claves para esa transformación. La clase la vamos a dividir en tres trozos. El primero, que es un poco más explicativo. El segundo, donde vamos a ver herramientas que podéis usar. Y en el tercero, vamos a analizar casos que podrían resultaros interesantes, porque son también de empresas, bueno, de pymes de varios sitios, y podéis ver cómo ellos han llevado a cabo esa transformación digital. ¿De acuerdo? Normalmente dejamos un pequeño margen de preguntas al final del webinar. De todas formas, al final del primer bloque y al final del segundo bloque, pararemos unos par de minutitos por si hay alguna pregunta referente a esos bloques que queráis ir haciendo, ¿de acuerdo? Para que no se nos acumulen muchísimas preguntas. Vale, bueno, comenzamos. ¿Qué os parece? Claves para la transformación digital de nuestro negocio. Bienvenidos, yo soy María Santana, voy a ser vuestra profesora esta tarde en este webinar. Soy, bueno, experta, no diría yo tanto, especialista en llevar a pequeñas empresas dentro de lo que es este periodo de transición digital y un poco haceros ver que, aunque suene muy abstracto, es totalmente realista y totalmente posible llevar una empresa pequeña, una pyme, un autónomo, del cero a una satisfacción real cuando de pronto descubrimos todo lo que es el mundo digital y todo lo que podemos llegar a hacer y cómo puede crecer nuestra empresa, ¿vale? Cuando damos ese paso. Vale. Vamos allá. Bueno, los objetivos del programa en general son adquirir los conocimientos necesarios, definir qué necesita cada una de nuestras empresas, porque cada empresa, bueno, pues cada empresa viene de un mundo diferente, tiene un sector diferente, y luego conocer herramientas y competencias, y por último establecer una hoja de ruta. Normalmente, digamos, eso es como los objetivos que son los pasos más naturales que hay que dar cuando transformamos digitalmente. Bien, como hemos comentado, el día de hoy se divide en tres bloques. El primero, donde vamos a ver las claves de la competencia digital, cuáles son las claves y cómo aplicamos esas claves con algunos ejemplos para que lo tengáis más fresco. En el segundo bloque, como hemos dicho, vamos a ver herramientas que pueden resultar útiles y en el tercero vamos a ver ejemplos que os pueden resultar de inspiración para hacer vosotros vuestra propia transformación. Buenas tardes a todos los que os acabáis de incorporar. Vale. Empezamos. Como veías en el webinar anterior de la transformación digital, el proceso de renovación comienza desde dentro de nuestra empresa hacia afuera de nuestra empresa, ¿vale? No es solo un acabamos de encalar la casa y parece que está nueva. Tenemos que empezar desde dentro de nuestra empresa
y proyectar esos cambios hacia afuera de nuestra empresa. Así es como funciona, si no lo único que conseguimos es una fachada con la que ni siquiera nosotros nos sentimos identificados, ¿de acuerdo? Como veíamos antes, la transformación digital no solo se basa en comprar el mejor ordenador o tener un móvil maravilloso, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hay claves que nos llevan a comprender cómo de rico es la parte de la transformación y cuántas cosas podemos hacer por ella. Eso, no solo de guau, me he comprado un ordenador buenísimo, pero ahora nadie sabe usarlo, o bueno, el ordenador en realidad lo compré bien, pero no me sirve de forma práctica. Es un buen ordenador, pero no le saco rendimiento práctico. Entonces lo que vamos a ver es cómo evitar ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Que además también muchas veces se va a un gasto que no era necesario. Vamos a ver eso, cómo llevamos de la práctica y cogemos eso y lo transformamos para nuestras empresas. Bien, básicamente podemos empezar con esto y cogerlo como máxima. Para cualquier cambio nos hace falta un plan. Esto es como todo, la improvisación no es buena consejera. No nos metemos, por ejemplo, muy básico. Quiero hacer una obra en mi casa. Y de repente me meto a lo loco, tiro una pared y quito una puerta. Eso no funciona. No, la improvisación en este caso no es buena consejera. Para cualquier cambio que queramos dentro de nuestras empresas, lo más útil, lo más práctico y también lo más económico es tener un plan de antemano. El plan puede evolucionar, el plan puede cambiar. A medida que avanza, podemos darnos cuenta de que nos faltan pequeños ajustes que podemos ir haciendo sobre la marcha. Pero al menos tenemos que tener visualmente, incluso yo siempre os aconsejo escrito, las líneas generales de nuestro plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿El por qué vamos a hacerlo? ¿Qué queremos conseguir? ¿De acuerdo? No nada de ¡ala, lo loco! Como decíamos antes, no vale solo con comprarse un ordenador que esté súper guay, pero en el fondo no tenemos muy claro para qué usarlo. Retos a los que nos enfrentamos. Como siempre, cualquier cambio es un reto, ¿de acuerdo? Muchas veces esos problemas no los vamos a encontrar de parte de la organización interna, nuestra, o de parte del cliente. Incluso al cliente hay que educarlo a veces una mejilla para que vaya por el camino que nosotros que sabemos que es correcto. Vemos, cosas a las que nos podemos enfrentar. Costes, la primera y grande, costes. Comenzar con una infraestructura anticuada siempre es un reto, porque nos va a hacer pensar mucho mejor qué es lo que vamos a necesitar nuevo, con qué nos quedamos de lo antiguo, e implementar muchos más cambios que a lo mejor si tenemos una infraestructura un poquito más avanzada, ¿vale? El principal reto de los costes siempre es cuando partimos desde muy atrás, que no haya ordenadores, que no haya un programa de facturación, todo ese tipo de retos. Porque inevitablemente tenemos que apuntar eso como un gasto, que a la larga será una inversión, pero en un principio es un gasto. Y cuanto más atrás nos vamos, más coste hay. Luego tenemos que pensar cuánto es nuestro presupuesto, dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo. La inercia interna. Mítica frase. Es que esto siempre se ha hecho así. A lo mejor no se dice con maldad ninguna, pero es verdad que si el sistema funciona, uno tiene la sensación de que al cambiarlo lo único que va a conseguir es patear el avispero y se va a liar. Es que vamos a cambiar esto y se va a liar. ¿De acuerdo? Eso es súper, súper típico. Es que esto siempre se ha hecho así. ¿Está cruzándose otro canal de audio? ¿Me puede confirmar alguien más, aparte de José Antonio, que se está cruzando otro canal de audio? Vale, pues José Antonio, mira a ver si tienes un móvil cerca o una radio o cualquier aparato electrónico, teleconsola que pueda estar provocándote una pequeña interferencia, ¿vale? Sepáralos y a ver si así se te arregla el tema del sonido. Vale, seguimos. Inercia interna, siempre se ha hecho así. De acuerdo, eso es difícil. Es difícil para los que
tomamos la decisión. Es difícil para los que se ven obligados por esa decisión. Incluso a veces es difícil para el propio cliente que tiene que hacer las cosas un poco diferentes, ¿vale? Esos cambios muchas veces se sienten como una especie de pérdida de autonomía. Y dices, bueno, es que ahora, en vez de hacerlo porque yo quiero, parece que como que me están obligando a ese cambio, ¿vale? Pero en realidad no es más que un cambio de mentalidad. Igual que nos encanta hacer cosas cuando queremos cambiarlas y no tenemos ningún problema. En este caso, uno de los problemillas que se suele encontrar es esa pequeña resistencia, bueno, es que si funciona, no lo toques. A veces, aunque funcione, hay que actualizarlo, ¿de acuerdo? Igual que ya no seguimos escribiendo en máquinas de escribir, por muy maravillosas que sean y por muy bien que funcionen. Falta de competencias. A raíz, vamos encadenando. Al no sentirse preparado la persona por el cambio, eso típico de, os lo he apuntado aquí, esas cosas del móvil, ¿vale? Sentir que no se ha aprendido lo suficiente, sentir que no manejamos la velocidad de los cambios, todo eso genera esa resistencia de la que estamos hablando. Hay muchas maneras de solucionarlo y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero en realidad el sentimiento ante esa falta de querer, uno de los sentimientos que se llevan un poco internamente es que de repente no nos sentimos preparados o nuestros empleados no se sienten preparados, no les hemos dado herramientas para contemplar ese cambio de forma positiva, ¿de acuerdo? Y es un poco nuestro deber y nuestro privilegio darles esas herramientas. Seguridad. Esto no los encontramos mucho. Implementamos programas, ponemos ordenadores, ponemos el WhatsApp, ponemos un montón de cosas. Pero nadie piensa en la seguridad y eso en la seguridad digital. Y eso un poco más o menos es como irse de la tienda y no echar el pestillo. ¿Vale? Siempre que busquemos programas nuevos, que busquemos, ya lo veremos, CRMs, programas en línea, que utilicemos un ordenador, un móvil, cualquier dispositivo, ¿vale? Que sobre todo cuando están conectados a la red, que manejemos datos de clientes, siempre hay que tener en cuenta el tema de la seguridad. Una vez cuando buscamos herramientas, hay muchas herramientas gratuitas, pero cuidado, siempre hay que echarle un vistazo al tema de la seguridad. Seguro que estáis hartos de escuchar en la prensa lo de tres apps que te roban los datos, tres apps que provocan agujeros de seguridad. Pues tenemos que intentar siempre que en nuestra actualización tecnológica no arrastrar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Siempre, siempre tener en cuenta que el mundo digital, al igual que en el mundo real, tú sales de casa, echas la llave, tú cierras tu tienda, conectas la alarma, tienes una tienda, tienes una alarma de seguridad. Todo ese tipo de cosas básicamente son las mismas, extrapolando el universo, que vamos a necesitar en nuestra vertiente virtual. Si tenemos una alarma en nuestra tienda, pues al igual tendremos cortafuegos en nuestra página, un antivirus en nuestro ordenador, en nuestro móvil, ¿de acuerdo? Con ese tema, siempre no lo llevéis a rémora, siempre tenerlo ahí un poco pendiente por detrás. Y básicamente, y resumiendo, resistencia al cambio. Este punto es universal para todos. A todos nos da pereza hacer cambios, sobre todo cuando en el fondo a lo mejor no queremos hacerlos, nunca es el buen momento, es que los clientes van a protestar, ¿de acuerdo? Es básicamente cuando rascas un poco, en general la resistencia al cambio normalmente es simple y llana pereza. Uno tiene que pensar sobre sí mismo y decir, en realidad es que no quiero hacer el cambio, pues que me da pereza ponerme. Porque todo el mundo sabe que reponerse a revolver cosas da pereza. Bueno, pero eso es un punto que tenemos que adelantar con nosotros, mandar la pereza por ahí y meternos de lleno en este universo digital. Vale, ventajas, no todos iban a ser inconvenientes. Facilita el trabajo interno. Las herramientas digitales nos agilizan la empresa. Una cosa súper tonta. En una obra, tú tienes una empresa de reformas, ¿vale? Y ahora resulta que el cliente ha pedido, bueno, está en una reforma y el cliente pide una foto. Bueno, pues ahora la foto se la mandas tú, se la manda el administrativo, se la manda que está a pie de obra y el cliente recibe tres fotos. Vaya pérdida de tiempo y además, qué sensación de descoordinación se va a llevar nuestro cliente.
¿Qué pasa? Imaginaos que tenemos un sistema donde todos nuestros empleados o las personas que trabajan con nosotros, ya sean freelance o internos, tengan un mismo panel donde ver qué se ha hecho y qué no. A veces es una cosa tan tonta como un grupo en una red, en WhatsApp, en Telegram, donde dice, ya le he enviado la foto al cliente y ahora ya nadie más tiene que enviársela. ¿Por qué? Porque hay organización. Mejora relación con el cliente. En cadena. Facilitamos la vida al cliente. Ese cliente que nos ha pedido la foto, la ha recibido una sola vez, tal y como lo ha solicitado. En realidad, seguramente la persona que esté a pie de la reforma la ha hecho y todos contentos. Hemos mejorado la relación con nuestro cliente al ofrecerle de una forma ágil lo que nos ha solicitado. Adaptación al cambio. Esto es una de las mejores cosas. En contra de lo que veíamos del tema de la pereza y de la resistencia al cambio, una vez que hemos puesto un pie en el camino, dar el segundo paso es más fácil, el tercero es más fácil. Cuando ya hemos aprendido a usar un programa de gestión, de facturación, de CRM, el mail, de repente, aunque haya un cambio de programa, ya no nos parece tan difícil, porque en el fondo todos los programas al tener utilidades parecidas, todos se parecen. La única diferencia es que a lo mejor el botón de enviar en vez de estar aquí, está aquí. Entonces, esa adaptación al cambio, que al principio ha sido un poco trabajosa, vemos como a medida que pasa el tiempo es mucho más ágil y estaremos mucho más preparados para cambios futuros, que inevitablemente se dan, y podemos avanzar a un ritmo mucho más veloz. Y obviamente, el último, el que todos queremos, es el aumento de las ventas. La mejora en la eficiencia de la empresa, la mejora en la eficiencia de la atención al cliente repercute directamente sobre la satisfacción del cliente y eso, evidentemente, mejores clientes, mejores recomendaciones. Lo normal es que suele llevar a un aumento de ventas o a una estabilización de las ventas, ¿de acuerdo? Siempre, siempre va a mejor. Si lo hacemos todo bien, siempre va a mejor, no va a ir a peor. Vale, claves de la transformación digital. Ya nos metemos un poquito en faena. Liderazgo, promover la formación, incorporar el Big Data, luego iremos aclarando, tecnologías, el marketing digital y la mejora de la experiencia del cliente como último y más importante punto. Vale, liderazgo. Lo vamos a ver y entender tanto de forma interna como de forma externa. De forma interna. El cambio tiene que empezar por nosotros. Si nosotros no nos lo creemos, ¿cómo vamos a conseguir que se lo crean los demás? Sería muy, muy difícil. Siempre es mejor a lo mejor empezar por un cambio un poco más moderado en el que sí creamos, que a lo mejor tirarlo todo abajo y empezar con un cambio súper radical del que no es que no estemos seguros, es que no creemos en él, que es casi más importante. El liderazgo empieza por uno mismo. Generamos el cambio y tenemos que creer en ese cambio. Tenemos que haberlo, bueno, planificado, hecho según nuestras necesidades, según nuestro gusto, pero tenemos que creer en él. Si no, es muy difícil transmitir esa necesidad al resto. Y luego, el liderazgo de forma externa, el liderazgo digital. A la hora de presentar nuestra empresa en el mundo digital, la presencia debe ser la adecuada. No vale presentarse en el mundo digital de cualquier manera, igual que no presentamos nuestra empresa con una fachada que no nos corresponde o que está muy deteriorada, o no presentamos las estanterías con polvo. ¿De acuerdo? Pues en el mundo digital, como veíamos antes con el tema de la seguridad, pues lo mismo, no nos presentamos con una mala imagen. Y además, si somos los primeros o de los primeros en liderar nuestro sector, siempre vamos a llevar esa delantera. A medida que la trabajemos, empezamos antes, luego vamos poniéndonos por delante siempre. Vale, promover la formación. Esto es lo que veíamos el tema de la resistencia al cambio. ¿De acuerdo? Igual que nosotros estamos súper motivados con el cambio, las personas que trabajan para nosotros, ya sea porque, bueno, porque es mi contable, mi asesor, es la persona que lleva la facturación, es de almacén, o también los freelance que trabajan con nosotros, que hoy en día es súper común, tienen que sentirse a gusto con esa transformación. Y muchas veces, como veíamos, esa transformación se para un poco porque no sabemos. Uno no nace sabiendo.
Así que básicamente, si implementamos un programa nuevo, si implementamos redes sociales, cualquier cosa, tenemos que asegurarnos de que las personas que los van a manejar saben qué están haciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos conseguir eso? Facilitando la formación propia y de nuestro equipo. Si la persona que lleva facturación conoce, da un curso sobre el programa nuevo, más corto, más largo, pues se sentirá mucho más familiarizada con él y esa resistencia que veíamos será cada vez más pequeña, ¿vale? Además, la formación, incluso la formación continua, que seguro que estáis hartos de escuchar ese término, sirve para que vayamos generando la automatización de tareas. ¿Qué pasa cuando automatizamos tareas? No quiere decir que de repente, oh, es que ahora ya pues me hace falta menos gente, no. Quiere decir que al automatizar tareas que son menores o que pueden quitarnos tiempo, podemos dedicar ese tiempo a mejorar otras áreas. No es que de repente, ah, tiempo libre. No, es tiempo que podemos dedicar a mejorar cosas. ¿Por qué? Pues porque esa tarea, que es a lo mejor mecánica, que se ha podido automatizar, ya no necesitamos hacerla, solo supervisarla. Así que ese tiempo lo podemos invertir en cosas un poco más productivas o en buscar nuevas ideas, o en trabajar en otros aspectos que antes no podíamos. Ah, en formación, se me olvidaba. Por ejemplo, para el tema de la formación, si buscáis, hay un montonazo de cursos, un montonazo de pequeños, grandes, medianos, cosas de formación, y también están los cursos bonificados. Acordaos, ¿de acuerdo? Que el tema de los cursos bonificados es muy útil, por ejemplo, para aprender el tema este de competencias digitales o de programas más específicos. Y eso vaya en función de cada empresa, lo tendréis que mirar. El Big Data. Esto siempre suena raro, y dices, ¿eso qué? Vale, vale. Vamos a bajarlo, como veíamos el otro día, de la nube a la tierra. ¿Qué es el Big Data? Técnicamente, y os leo, es una cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. ¿A qué os habéis enterado? ¿A qué no? Yo tampoco. Vale, ahora, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante? Porque hoy en día el mundo digital genera datos a millones, ¿de acuerdo? Millones. No os podéis hacer una idea de la cantidad de cosas. Estructurados, semiestructurados o no estructurados solamente describe el estado de esos datos. Si es una tabla de datos, sin más. Si es una tabla de datos que cruza dos, por ejemplo, número de usuarios de esta red social junto con su edad. Eso ya es semiestructurado. Y cuando están estructurados, quiere decir sencillamente que sabemos para qué vamos a usar esos datos. Tienen una finalidad. No son datos a la IA, a lo loco. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante? Nos proporciona información, nos da un punto de referencia. Sin esos datos, a lo mejor tendríamos que basarnos en nuestra experiencia, en nuestro instinto, ir un poco a ciegas, hacer unos estudios que antes eran súper costosos, ¿vale? Pero ahora con el acceso que tenemos a este tipo de datos, es mucho más ágil, mucho más sencillo, de hecho, sobre todo para las empresas pequeñas, acceder a esas preguntas y respuestas que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿de dónde se obtienen los datos? De internet, de los móviles, el internet de las cosas no es más que los datos que genera la aplicación que usamos para subir y bajar el volumen de las luces. O los datos que generamos cuando pasamos por un torno. Todo eso son datos, ¿de acuerdo? Entonces, si los usamos o no, ya es cosa nuestra. ¿Qué más cosas? Empresas especializadas, datos experimentales. Hoy en día, básicamente, cualquier cosa que pase por el mundo digital genera una cantidad de datos maravillosa. ¿De dónde saca la PyME esos datos? No hace falta irse al ministerio de ningún sitio. ¿De dónde sacamos esos datos? De nuestro tráfico web, de las redes sociales, de los programas de email marketing, de los dispositivos y sensores, de transacciones. Es decir, desde el simple y llano programa de facturación podemos sacar datos que no son útiles. Lo que decimos de dispositivos y sensores, si tenéis un gimnasio o una academia a la que se puede entrar registrándose con una tarjeta o logueándose en internet, ya estás generando datos de asistencia, de edad,
de uso. Imaginaos, por ejemplo, un gimnasio. Yo paso todas las veces por mi turno y ahora mirando los datos descubro que es que hay una hora donde, al final de la hora, donde todo el mundo se amontona y hay problemas de espacio y lo conveniente a lo mejor es ampliar el horario una hora y a lo mejor reducirlo por la mañana donde no hay tanta gente. Pues para eso nos sirve el famoso Big Data. Por ejemplo, lo que os he puesto en la diapositiva. Queremos alquilar un espacio en un centro comercial. Pues el centro puede y en el fondo debe, si nosotros se lo solicitamos, facilitarnos datos de afluencia para ver si realmente, imaginaos que yo me dirijo a un público muy mayor, porque vendo audífonos y sería un público mayor o personas que tienen deficiencias auditivas. Y resulta que es que a ese centro comercial nada más que van adolescentes entre los 15 y los 24 años. Pues ni son los niños que acuden con los padres, ni son las personas adultas que tienen problemas de audición. Pues a lo mejor ese sitio no me conviene. Y eso lo voy a saber mirando una simple gráfica, por ejemplo. O saber la famosa hora en la que es mejor publicar en las redes sociales, que es verdad que hay una hora estándar, pero en algunos sectores puede variar un poquito. Tecnologías. Es decir, cuando hablamos de tecnologías nos referimos a un concepto súper amplio, ¿vale? Cosas que seguro, seguro habéis escuchado por ahí. El Internet de las Cosas, que ya hemos visto lo que es. Impresión 3D, por ejemplo, súper práctico, lo habéis visto un montón de veces. Las viseras para el COVID que hemos estado viendo, que imprimen a la gente, que impiden los especialistas en 3D. La realidad mixta, que es, por ejemplo, la simulación de operaciones que se van a realizar a un paciente, o pues muchas veces se hacen simulaciones sobre bases reales para preparar esas operaciones. El Big Data, que ya hemos visto lo que es, el blockchain, que no es otra cosa que un sistema algorítmico de cifrado, ¿vale? Que hoy todavía no llega al público general, pero ya ha terminado llegando. No es más que poder mandar un archivo comprimido con mucha seguridad a una persona. Eso así, simplificándolo mucho, 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 ¿vale? Pero es verdad que hoy en día, a nivel de usuario, no tenemos las herramientas, pero al tiempo. La inteligencia artificial, básico. Alexa, Siri y el chat que instalamos en nuestra página o que nos encontramos en muchas páginas hoy en día, que en el fondo responde solo. Todo eso es inteligencia artificial y todo eso se maneja con datos, ¿vale? El soporte estrella, obviamente, no vamos a discutir a estas alturas, el smartphone y toda la tecnología que viene aplicada a él. Hay cada vez menos sobremesas y no es para trabajar, las tablets depende del sector, en general todo el mundo tiene un móvil. Y luego la famosa promesa, que lleva mucho tiempo siendo una promesa, veremos a ver en qué queda, de la realidad virtual, que es la VR. Bien, marketing digital. Aquí lo hemos dividido en dos porque es más largo. El marketing como líder de la transformación digital, porque en el fondo nosotros hacemos los cambios, pero lo que buscamos es llegar mejor al cliente y generar más ventas. Así que el marketing es como nuestra herramienta estrella. La herramienta, el valor del marketing es reunir en un mismo punto nuestra empresa con nuestro cliente. ¿Vale? Esa es, sin duda alguna, la labor final del marketing. Como nuestro cliente es digital hoy en día, normalmente nosotros también debemos de serlo, no debemos de ser aprovechar esa oportunidad tan grande. Conceptos que habréis escuchado de marketing digital, los más comunes de escuchar. Conversión, segmentación, SEO, SEM, fidelización, growth hacking, KPIs y ROI. A saber, conversión es cuando, por ejemplo, tenemos una web que tiene un formulario, hemos hecho una campaña en redes y la gente rellena ese formulario. Vale, pues cuando el cliente le da a enviar, eso es una conversión, por ejemplo. Conversiones pueden ser muchas cosas, pero básicamente es el punto en el que nuestro marketing digital ha funcionado y hemos conseguido un contacto con un cliente. No significa siempre venta, pero sí un contacto. Segmentación. Lo que veíamos antes, si mi público, el producto que yo vendo o mi empresa tiene un público determinado, buscaré dónde está ese público, porque lo demás es coger una regadera y ponerse a regar.
a ver si sueltan, ¿vale? La segmentación hoy en día es más fácil en el mundo digital y es muy útil. Nos ahorramos todas esas personas a las que le llega nuestro mensaje, que en el fondo no son clientes nuestros. ¿Qué más? SEO. SEO es el posicionamiento natural. Quiere decir, cuando yo en un buscador busco zapaterías Sevilla, calzado Sevilla, pues eso es búsqueda natural. Todo el listado que me aparece, eso es búsqueda natural. O yo qué sé, tienda de fotografía, revelado de fotografía, Almuñécar. Todo el listado que me aparece debajo sería el SEO natural, ¿de acuerdo? El posicionamiento natural. ¿Cómo se gana? Con mucha técnica, ¿vale? SEM es el posicionamiento que está pagado, el típico, mítico momento de anuncio de Google que aparece arriba AdWords, ¿vale? Bueno, antes era AdWords y ahora es Google Ads. Fidelización. Fidelización es una palabra maravillosa que es básicamente conseguir que el cliente venga a nosotros cada vez que quiera hacer una compra de ese tipo de producto o de ese tipo de servicio, que no se vaya a otro sitio, que siempre confíe en nosotros. Ese es uno de los fines últimos del marketing. Growth hacking. Resumido, muy resumido, buscarse las habichuelas. Utilizar plataformas que tienen freemium, es decir, que tienen programas que tienen parte gratuitos. Ir a networking, hacer elevator speech, buscar a los clientes constantemente, constantemente, constantemente. ¿De acuerdo? Eso es el famoso growth hacking. Estar todo el día buscando. Ese punto está muy bien, tiene herramientas muy buenas, es un sistema bueno, pero hay que tener cuidado con él para no caer en el spam. Lo que no podemos hacer es acosar al cliente. ¿De acuerdo? El growth hacking siempre tiene que tener un tope. Sí, mandamos muchos mailing, mandamos muchos tal, tenemos muchos correos, estamos todo el día persiguiendo al cliente para que nos compre, pero para todo hay un límite. Porque si lo que último que conseguimos es que nos marquen en spam, que el cliente considere que somos muy pesados y nos dé carpetazo, hemos perdido un cliente. ¿De acuerdo? Y es difícil, y ese tipo de clientes es difícil de recuperar después. Los KPIs no son más que claves que nosotros nos marcamos. Cosas que se pueden medir y segmentar. Pues mi objetivo es ampliar la base de clientes de las edades entre 25 y 30 años. Eso es un KPI. O ampliar mis clientes para la zona de Almería. Eso es un KPI, ¿vale? Son puntos que nos ponemos en el camino a conseguir. Es decir, cualquier cosa que esté medible y segmentable. Y el ROI, retorno de la inversión. Esto es súper famoso en publicidad. Es decir, yo he invertido X cantidad de dinero en mi campaña, en mi web, en redes sociales. ¿Cuánto me ha sido devuelto? ¿De acuerdo? Es un término que parece, con todos estos datos que estamos diciendo, es un término que debería de ser sencillo, pero es bastante complicado, ¿de acuerdo? Saber exactamente cuál es el retorno de la inversión, punto por punto, es complejo. En campañas de redes sociales es más fácil. En cuanto empezamos a meter público físico, empieza a ser más complicado enterarnos de por dónde ha venido el cliente y por dónde se ha producido esa compra. Eso no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, porque al final nosotros hacemos una inversión en víspera de conseguir un resultado económico. Vale, ¿cuáles son los beneficios del marketing digital? Interactividad. Análisis y medición, lo hemos estado viendo todo el rato, conseguir datos que nos sirvan como base para hacer más cosas. Alcance efectivo de la audiencia, es decir, hay dos formas de llegar a la audiencia. Ser muy precisos o coger la regadera y a ver a quién le cae, ¿vale? Pues el marketing digital nos permite menos regadera y más precisión. Personalización, lo típico que te llega un mail te dice, hola María, esta es tu oferta de hoy, que a uno siempre le sienta bien, o por tu cumpleaños, eso sienta mejor. Mejora de los costes. Si vemos que hay tareas duplicadas, si vemos que podemos cambiar de proveedor, si de repente convertimos en digital un servicio que antes era presencial y que no nos salía rentable, todo eso es mejora del coste. Flexibilidad. No quiere decir flexibilidad para estar trabajando en nuestra propia empresa, pobres autónomos, lo sabemos.
24 horas, sino quiere decir que a lo mejor si tengo que moverme de mi ordenador de sobremesa, puedo hacerlo porque llevo un móvil con el programa. ¿De acuerdo? Eso es un poco flexibilidad. Competitividad. Parece una tontería, pero el mundo digital hace que podamos competir, entre comillas, con las grandes empresas y las grandes corporaciones, porque al final en algunos puntos nos deja iguales. Yo tengo una tienda online, Zara tiene una tienda online. A partir de ahí estamos un poco a la par, más o menos. ¿Vale? Y retención de clientes. Como veíamos en el capítulo anterior, una cosa que no tienen las grandes empresas, que sí tiene la pequeña empresa o el autónomo, es el trato con el cliente. Es decir, solemos preferir la personalización, el esfuerzo de la persona individual a una gran empresa que en el fondo, pues no sabemos quién la lleva. Por muy bueno que sea el dependiente, siempre esa personalización es un plus que la pyme tiene, que no tienen las grandes corporaciones y tenemos que explotarlo. ¡Hala! Listado. Estrategias de marketing digital. Esto es para combinar como los cócteles. Uno de los que más os sonará, os sonará si empezáis a investigar un poco, es el inbound marketing. ¿En qué consiste? Básicamente en el acompañamiento del cliente. Es decir, estamos en la 15. La chuleta. Es decir, desde un desconocido, ¿vale? No sabemos de nada, es un cliente nuevo, ni idea, a un visitante que entra en nuestra tienda, en nuestra página, en nuestra web, a ser una opción de venta porque le gusta nuestro producto y empieza a mirarlo con buenos ojos, a convertirse en cliente y el mejor de todos, en un promotor, en un prescriptor, es decir, en alguien que recomienda nuestro servicio, nuestro producto. Pues básicamente ese es el inbound marketing, que es todo el recorrido desde que no es cliente nuestro y no nos conoce hasta que se convierte en un cliente que nos recomienda, ¿vale? Ese es un trabajo largo y bastante arduo, pero bastante satisfactorio y bueno. Marketing de contenidos, pues que lo que cuentes tenga algún sentido. Si creamos un blog, que cuente cosas interesantes. Si tenemos redes sociales, que cuenten algo, no solo nuestro, sino del sector, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas. Marketing de redes sociales, email marketing, las famosas newsletters, las famosas cosas que nos llegan al email. El SEO, como hemos visto antes, que es el posicionamiento natural, que en cuanto tenemos una página web es súper útil, es un camino de largo recorrido, pero una vez que se empieza, siempre es como una hormiguita, siempre va sumando, 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 ¿vale? El SEM, la búsqueda, el Display Ad, básicamente los anuncios pagados de Google o de las otras plataformas. Más cosas, link patrocinados, podemos llegar a un acuerdo o, por ejemplo, en prensa, que podemos anunciarnos en la prensa online, ¿vale? Eso, por ejemplo, normalmente se llevan pago por clic, es decir, tú pagas por el número de cantidades de clic que te hacen en tu banner, en tu anuncio, un sistema bastante antiguo, sigue funcionando muy bien. El remarketing. ¿Qué es el remarketing? El remarketing no es nada más y nada menos que el spoiler de regalos. ¿Nunca os ha pasado que habéis buscado una cosa porque queréis regalarla a alguien y de repente el anuncio sale por todas, 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 todas partes? Pues eso es el remarketing. Vale, no solo sirve para spoilear regalos, sino básicamente son las cookies famosas, ¿de acuerdo? Que en cuanto detectan que tu sesión de navegador estás interesado en un tipo de productos, pues te ofrecen ese producto, te ofrecen productos similares de la competencia, ¿de acuerdo? Para engancharte a que lo compres. El truco para el tema de los regalos spoiler es navegar de incógnito, ¿vale? Para que no os pase lo que a mí. Anuncios en las redes sociales, que seguro que estáis hartos de verlos, que arriba pone publicidad. Video marketing, ahora está súper de moda. No solo el video marketing, no solo es hacer un anuncio a lo mejor más costoso en YouTube y tal. Hoy en día el video marketing también es crear pequeños vídeos para las redes sociales, que pueden ser súper útiles y súper interesantes para nuestra clientela. Por ejemplo, el cómo se hace, el unboxing cuando nos llegan productos nuevos, ¿vale? Hay un montón de cosas. Marketing local. ¿Qué significa eso? Sencillamente, pues, sobre todo en el tema de las pymes, es dirigirnos al público que tenemos más cercano. No solo
ampliar nuestro límite geográfico, sino no olvidarnos del que tenemos más cercano. Un ejemplo muy simple: cuando buscamos un negocio o algo en particular, nos sale al lado la ficha de Google, del Google My Business, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos buscando algo que está cerca de nosotros. Eso es local, es decir, ah, es que yo estoy buscando una óptica, pues me va a sacar las que estén geográficamente más cerca de mí y va a sacar esa fichita y nosotros podemos reclamar o rellenar de antemano, ¿vale? Mobile marketing, ni falta que hace que os explique que hoy en día el móvil es el rey. Y el marketing conversacional, que no es más que, por ejemplo, los chats que podemos tener en nuestras webs. Ojo y anotación al margen. Tener un chat en la web es súper chulo, muy útil. Activar el chat de las redes sociales queda muy bien, pero detrás del chat tiene que haber alguien que se ocupe. Es mejor no tenerlo si no nos vamos a ocupar que tenerlo y que el cliente siempre, siempre, siempre perciba que no hay nadie al otro lado, que en realidad lo estás usando como una especie de formulario. Si tenemos un chat, es para llevarlo. El chat puede tener sus horarios, es decir, nuestro chat desde las 9 a las 12. Contestamos tal y cual desde esta hora hasta esta hora. Nuestro tiempo de respuesta es de unas horas para que el cliente sepa que hay alguien detrás o cuánto esperar. No hay nada peor que hablarle a la nada, ¿de acuerdo? Eso genera muy mala imagen. Ahora, tenemos que correr. Y por último, mejora de la experiencia del cliente. Resumiendo esta diapositiva, es lo que decíamos, reunimos aspectos de tecnología y marketing cuando, gracias a su ayuda, podremos tomar decisiones para hacer que al cliente aquello que necesita unido a aquello de lo que quiere. ¿De acuerdo? No solo esperamos a que el cliente quiera algo o necesite algo, sino que nosotros también vamos a ofrecerle cosas que puede querer o puede necesitar. Para todo eso, usamos las herramientas que hemos visto, usamos las técnicas que hemos visto y todo esto es, digamos, el final de la transformación digital, cuando hemos comenzado y cuando hemos terminado. ¿De acuerdo? Al final lo que queremos es que nuestros clientes sean y sigan siendo clientes nuestros, que es el objetivo de cualquier cambio y evolución dentro de nuestras empresas. Y por eso el tema de la transformación digital es tan importante. Vale, ¿cómo aplicamos esas claves a nuestro negocio? Ejemplos rápidos. Ir pensando preguntas sobre este bloque si queréis alguna, porque más o menos queda una diapositiva o dos para terminar. Ejemplos. Liderazgo. Detectamos que en la empresa hay procesos duplicados. Por ejemplo, se envía facturas dos veces. Se envía por correo y se envía por mail, cuando a lo mejor nada más que hace falta enviarla por mail o solo hace falta enviarla por correo. Quitamos uno, partimos el esfuerzo. O lo que hemos dicho antes de implementar alguna herramienta tipo CRM o tipo reunión en línea que nos permita estar en contacto con el resto del equipo para evitar hacer dos veces la misma cosa. Formación, apostar por la formación. Uno no nace sabiendo. Como decíamos, si ponemos un programa nuevo o alguien va a llevar las redes sociales, esa persona tiene que aprender, sea quien sea. ¿Por qué? Porque aprender de forma autodidáctica puede ser bueno, no es imposible, muchos lo hacemos, pero lleva mucho más tiempo y cometemos muchos más errores porque al hacerlo de forma autodidacta hay mucho ensayo-error. Y luego además podemos encontrar ese tipo de resistencias que veíamos antes. Entonces, formación, tenedlo en cuenta. Hay muchos cursitos gratuitos, el tema de la formación bonificada o cursos más formales si hace falta. Pero en este caso la formación sí que siempre, siempre, siempre es una inversión positiva. Ayuda a la gente que lo tiene que aplicar y todo el mundo más feliz. El Big Data. Lo que veíamos, por ejemplo, una forma de usar el Big Data es a través de nuestras estadísticas de nuestra página web y vemos que la gente termina preguntándonos a través de las redes, tal cual, pero vemos en el flujo de visitantes que se puede ver, vemos que no terminan de llegar al formulario. Aunque tenemos preguntas por otras vías, no terminan de llegar al formulario. Bueno, pues eso nos lo ha llevado los datos. ¿Cómo lo solucionamos? Súper fácil. Cogemos y ponemos un formulario en una zona más accesible y en mejor posición, por ejemplo, en la página de inicio, en el pie de la página, ¿vale? Pequeñas cosas que nos ayudan a mejorar otras. Tecnologías.
Por ejemplo, las apps de sistemas de envío que se están aplicando ahora, que no tienen por qué ser las gigantes, también podemos tener nosotros una propia porque nuestra empresa nos lo permita o nos venga bien, ¿vale? Mejorando de todas formas el control, por ejemplo, el tema de los envíos, mejorando la UX, cuando ves esas siglas, no es más que experiencia de usuario, ¿vale? O sea, que el usuario sepa entender la apps y que esté contento con ella y facilitando el trabajo a la gente, que en el fondo un poco también es lo que queremos. Marketing digital. Encontramos, por ejemplo, nuestro producto, vemos que necesita darle un poquito de más salida, pues nos hemos puesto a investigar un poco en grupos de redes sociales que se dedican a esa temática y hemos visto que es que oye, que hay gente que se mueve, que hay productos que se mueven. Pero bueno, ese tipo de clientes no llega a nosotros, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es una campaña segmentada, que es lo que veíamos antes, ¿vale? Creando un sorteo y un concurso para animar a que la gente pruebe nuestro producto, porque a lo mejor lo único que pasa es que no lo conocen. Así que el gratis siempre es bueno. Por último, mejora de la experiencia del cliente. Ejemplo, tenemos muchas preguntas habituales en el Facebook, hemos habilitado y vemos que siempre nos preguntan lo mismo. Bueno, pues una forma de ahorrar tiempo para todo el mundo es habilitar una sección de FAQ, de preguntas frecuentes, y tanto en la web como en la red social. Sencillo, lo típico de preguntas frecuentes. Y tú miras a ver si ahí está resuelta tu duda. Vale, bonus, final del bloque. Lo que decíamos, la mejora siempre debe de ser continua, igual que las aplicaciones dentro del teléfono personal. Siempre, siempre van cambiando, van mejorando. ¿Y cuántas veces nos llega la app fulanito se ha actualizado? Pues nosotros tenemos que ser un poco igual. No quiere decir que a lo mejor estemos en la última de lo último, pero sí que llevemos la actualización de nuestra empresa y de nuestros sistemas de una forma más fluida. Al llevarlo de forma más fluida, luego el cambio, uno, será más pequeño y dos, constará menos porque ya estamos inmersos en ese proceso. Vale, ¿alguna pregunta rápida? Mientras bebo. ¿Hay preguntas? Luego, cuando cierre la conversación, os vendrán un montón de preguntas. Vale, pues entonces, continuamos. Las herramientas, es decir, elegimos herramientas digitales que podemos necesitar. ¿Cómo las elegimos? ¿Por qué he puesto esta diapositiva primero? Herramientas digitales hay millones. Bueno, en español hay muchísimas. Si ya metemos en inglés, hay una barbaridad. Y si ya podemos leer en otros idiomas, más todavía. Entonces, muchas veces el problema no es que haya, es elegir. Así que lo que mejor os puedo dar es cómo las elegimos. Vale. Lo primero, si usamos versiones gratuitas, ninguna herramienta en general, a no ser que no las hagan personalizadas, ninguna herramienta en general es perfecta. ¿De acuerdo? Nunca, nunca se va a adaptar al 100% a nosotros. Entonces, sobre todo, si elegimos herramientas que son gratuitas o que tienen una parte gratuita y otra que es de pago, tenemos que tener en cuenta que no va a coincidir exactamente con lo que nosotros deseamos, ¿vale? Hay que ser flexibles en este tema. Sí, efectivamente, Cristina Zamora, eso es justo lo que vamos a ver. Recomendaciones de herramientas y como vemos ahora mismo, cómo elegirlas, porque de verdad que hay muchas y a veces es un poco hasta caótico. Bien, ¿qué criterios debemos seguir a la hora de elegir esas herramientas? El coste, evidentemente, la necesidad del coste. Yo necesito esta herramienta, necesito que cumpla estas funciones. Bueno, pues no encuentro ninguna gratuita, pues a lo mejor tengo que asumir un coste. O no tengo dinero para implementar más cosas, así que las herramientas que utilice tienen que ser gratuitas con el mejor, menor coste posible, ¿de acuerdo? Eso es un poco la primera barrera. Porcentaje de necesidades que cubre. Entre dos herramientas similares, elegiremos la que cubra más necesidades que tengamos o con la que nos sentamos más cómodos. Facilidad de uso y curva de aprendizaje. Hay programas que son
muy buenos, pero requieren una curva de aprendizaje muy larga. Ejemplo básico. Las aplicaciones de retoque fotográfico gratuitas son rápidas de aprender y son súper ágiles. Aprender Photoshop, obviamente, es mejor, pero tiene una curva de aprendizaje muy larga, porque es un programa complejo, ¿vale? Un poco a eso nos referimos con lo de curva de aprendizaje. Seguridad, como veíamos al principio, al ser aplicaciones gratuitas o que están probándose o que son beta o que tienen una parte sí y otra no, siempre tenemos que echar un vistacito al tema de cómo llevan la seguridad, ¿vale? Para que luego no nos llevemos sustos ni sorpresas. Por lo menos intentarlo. Y luego, trayectoria de la herramienta. Obviamente, una herramienta que acaba de comenzar tendrá más fallos. No quiere decir que sea malo, quiere decir que sencillamente aprendemos de la experiencia. Una herramienta que acaba de comenzar, que a lo mejor es gratuita, tendrá más fallos que una herramienta que lleva mucho más tiempo en el de recorrido, que tendrá menos fallos o sabrán arreglarlos mejor, ¿de acuerdo? Entonces, depende del tipo de herramienta, a lo mejor nos da igual que de vez en cuando tenga fallos porque están mejorando, porque están empezando, o no podemos permitirnos ningún fallo y necesitamos una herramienta un poquito superior. Y luego, consejo. Si ves que la que has seleccionado no te convence, no funciona, no te sirve, hay algo que te fastidia, que no te gusta, no intentes encajarla a martillazos. Sencillamente, como hay un montón, buscamos otra, ¿de acuerdo? Porque uno es humano y como ha elegido una herramienta, se emperra en que funcione. Y a veces no lo conseguimos y perdemos un montón de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos que la herramienta, por lo que sea, no nos está funcionando, no cumple con las expectativas que nosotros teníamos, en vez de encajarla a martillazos, vamos a mirar a ver si hay otra herramienta que cubre más zonas de las que nosotros necesitamos. Vale. Herramientas. Os he traído una selección pequeñita, porque herramientas, como ya decimos, hay 200 millones. Y además, no solo eso, sino que en realidad va a depender mucho de cuáles sean vuestras necesidades reales. No es lo mismo trabajar con un equipo de personas dentro de la misma oficina que trabajar con un equipo de freelance, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar cosas diferentes. O una empresa que es totalmente digital, o un autónomo, o una empresa que tiene una tienda de apertura público y está empezando con su parte digital. Lo dicho, hay 50 millones. Así que cuando vayáis a buscaros herramientas, pensad que no las vais a encontrar de un instante a otro, a no ser que tengáis suerte y la encontréis rápido o os venga recomendada por otra persona. Así que, CRM, que básicamente es una administración basada en la relación con clientes. Una solución para gestionar clientes. ¿Qué empresas usan eso? Pues, por ejemplo, una, seguro que lo veis rápido, inmobiliarias, empresas de reformas, peticiones de clientes en plan marketing, todo ese tipo de empresas. Funcionan mucho más prácticos si tienen un CRM donde tener todo eso agilizado. Porque están los datos del cliente, está el tema de la facturación, a quién se ha llamado, qué reservas ha habido, qué citas. ¿Vale? Por ejemplo, os he puesto herramientas con las que yo de alguna forma he trabajado, si no casi todas directamente y si no por lo menos de forma indirecta. Dos que os dejo: Sugar CRM y Zoho CRM. ¿De acuerdo? Yo sobre todo he probado la de Zoho y la verdad es que a mí en aquel periodo me vino bastante bien. Tiene como todo, casi todas este tipo de herramientas tienen como dos versiones. La gratuita, que tiene muchas menos opciones, y obviamente una versión de pago, que es lo que ellos quieren. Entonces, un poco si necesitáis un CRM es descargarlo, mirar qué incluye, qué no incluye y qué os conviene más. Lo mismo no lo necesitáis, ¿eh? No todo el mundo necesita un CRM. Más cosas. Herramientas de organización, documentación y envío de documentos. ¿Por qué pongo esto? Obviamente el G Suite, que por ejemplo es de pago, o si queréis una cuenta de Google que gestionéis una sola cuenta, pues también os vale. Y el Office, porque son los más conocidos hoy en día y los que en general por lo menos yo me encuentro que usa más gente. ¿Por qué os lo pongo? Porque es práctico que dentro de una misma empresa o del mismo sistema, el sistema esté unificado. Es decir, que si todo el mundo usa Office, todo el mundo use Office. Que si todo el mundo usa G Suite, use G Suite, ¿vale? Porque así nos evitamos problemas de duplicidad de archivos, incompatibilidad de formatos, ¿vale? Mi recomendación, que cuando tengáis un sistema, pues uséis ese sistema en la medida de lo posible,
todas las empresas o todos los integrantes de la organización. Gestión de proyectos. Este es muy útil, por ejemplo, eso, cuando una empresa trabaja no solo con los trabajadores internos, sino trabaja mucho con freelance. Esto, por ejemplo, le puede pasar a autónomos que tienen, digamos, ellos manejan el cliente, pero ahora necesitan, por ejemplo, en el tema de marketing, súper típico. Necesito un programador, necesito un diseñador y necesito a alguien que me lleve el tema del posicionamiento y el SEM. Pues un equipo de 4 personas que no están bajo el mismo techo de la misma oficina. Pues para ese tipo de, por ejemplo, de grupos, un programa de gestión de proyectos es súper útil para ver por dónde va el proyecto, a quién se le ha asignado cada parte. Esto, por ejemplo, el Trello y el Slack, que seguro que si habéis bichado un poco lo habéis leído, hay muchos más, como ya os digo, pero bueno, es un poco estos dos son los que termina usando todo el mundo en algún momento. Vale, eso cuando se habla, normalmente cuando trabajamos con equipos que no están en la misma oficina, es súper útil tener un panel de este tipo. ¿Vale? Ahí están estos dos. Hay más. Comunicación instantánea. Esto no sonará raro. Tenemos, los he agrupado en dos bloques porque más o menos son similares. El tema de las videollamadas, reuniones virtuales, que con eso nos hemos puesto la mayoría al día en estos últimos meses, que normalmente se usa, a no ser que tengas una plataforma propia, lo normal es usar o Skype o Zoom. Es decir, ya para hablar con el cliente no me hace falta trasladarme a la oficina, puedo tener una reunión virtual, que al final cuando uno se acostumbra, cuando vencemos esa resistencia al cambio, es súper práctico. Ni tienes que ir a ningún sitio, ni gastar gasolina, ni aparcar, pagar el share. Vale, llegar tarde. Pues ese tipo de herramientas es súper útil cuando conseguimos implementarlas todos de forma ágil. O a lo mejor quieres revisar un proyecto con alguien del equipo. Yo qué sé. Quieres dar una videoconferencia para tus clientes porque tienes un producto nuevo, ¿vale? Y quieres hacer una reunión de Zoom para explicarle las novedades y para que vean cómo se usa y tal. Pues no hace falta a lo mejor que se desplacen a tu tienda. Puedes hacerlo vía Zoom o vía Skype. Luego, WhatsApp, Telegram, los dos programas de mensajería instantánea, el grupo de WhatsApp del trabajo, el grupo de Telegram del trabajo. ¿Cuál es mejor? El que más os guste. ¿Vale? Uno técnicamente se supone que es más seguro y el otro es más popular. ¡Hala! En este caso, digamos, no hay bueno o mejor. Es un poco el que más os guste. ¿Que Skype va a desaparecer? ¿Sí? A lo mejor tanto como desaparecer, la verdad es que no lo había oído, pero tanto como desaparecer, no, a lo mejor se integra en otra plataforma. No creo yo que Skype desaparezca, sinceramente. Pues sobre todo ahora que lo usa tantísima gente. ¿Vale? Aquí, punto importante. Lo demás que hemos visto son programas que podemos elegir o no. Marketing digital. Importante. Os he puesto dos herramientas básicas de marketing digital. Sí, pagar el SAR es doloroso. Y encontrar aparcamiento también es doloroso. Ay. Ah, a nivel profesional lo ha sustituido Teams. Lo que os he dicho, herramientas hay para morirse. Al final tenemos que usar la que nos gusta, la que cumple nuestro objetivo y con la que nos sintamos, no solo nosotros, sino las personas que lo van a usar cómodo. Si mis clientes prefieren WhatsApp, pues será WhatsApp. Si mi equipo se siente más cómodo trabajando con Trello que con Slack, pues será Trello. ¿Vale? Esto es un poco, a veces hay que hacer un poco de ensayo-error, pero trabajaremos al final con lo que nos resulte a la mayoría cómodo y cumpla las mejores expectativas. No hay herramienta mala en realidad. ¿Vale? Marketing digital. Mail marketing, los más famosos. Os he puesto dos. ¿Por qué? Os he puesto Mailchimp y Acumba Mail. ¿Por qué? Porque por el tema de la ley de protección de datos, ¿vale? Hay gente que prefiere no trabajar con servidores que estén en América. Es verdad que Mailchimp se ha puesto las pilas con el tema de la protección de datos, o sea que por eso en teoría no hay problema. Pero por ejemplo os puedo decir que Acumba Mail es español. Así que, como os digo, los dos son herramientas de mail marketing. Los dos tienen una versión gratuita. A usar el que más os guste.
¿Vale? Unos tienen unos tipos de plantillas, otros tienen otro tipo de plantillas. Yo, por ejemplo, trabajo con los dos y en el fondo a mí me da un poco igual a nivel de uso. Así que ya depende de que se ajuste más o que preferáis elegir. Luego, Easy Promos para el, tiene gratuito, versión Pro, y crea concursos y promociones en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, cualquier red social. ¿Vale? Siempre es bueno, hay que echar un vistazo a las cláusulas que tiene y demás. ¿Verdad? Pero Easy Promos nos sirve para hacer los famosos concursos que seguro que habéis visto en las redes sociales. Marketing digital. Search Console, Google Ads, Google My Business. ¿Por qué os pongo así el Search Console? Porque siempre pensamos en Google, pero en realidad casi todos los navegadores grandes lo tienen. Google es el que más conocemos, Bing, que es el de Windows, también tiene su propia Search Console, y Yandex, por ejemplo, que es, se cita mucho porque es para el mercado ruso, por ejemplo, o también hay otros para el mercado chino. Ya depende un poco de a quién nos dirijamos. Pero bueno, Google, que es como el padre de todos, tiene su Search Console que nos sirve para comprobar el estado de indexación de nuestras páginas web por el buscador o en la visibilidad y un montón más de herramientas. ¿Cómo lo encontramos? Ponemos Search Console desde Google y ya nos sale y nos viene como dar de alta y demás, ¿vale? En general, sobre todo Google, se han procurado mucho que sus herramientas sean fáciles de entender. Consejo. Leed. Parece una tontería, pero leed. Porque muchas veces vamos con las prisas y no leemos. Y entonces nos liamos y no sabemos cómo se usa. Mi consejo personal es que cuando abráis este tipo de herramientas, abráis la Search Console, os abráis el Google My Business, no son complicados. A lo mejor sí es complejo, pero no es complicado. Y el truco está en leerlo tranquilamente. Consejo personal. Vale, Google Ads. Herramienta de marketing digital, lo que hemos visto, los anuncios de pago y el Google My Business, que es para marketing local y gestión de reseñas de negocios, que es la pantallita que nos aparece en el navegador al lado, donde pone cerca de tu zona, ¿vale? Y ahí viene la ficha. Esa ficha a veces se genera automáticamente, la genera Google con el Big Data de nuestro negocio, ¿vale? Con los datos que ha reunido y a veces la podemos dar nosotros de alta directamente. O, por ejemplo, si queremos reclamar una ficha que ha generado Google de forma automática, que es de nuestro negocio, abajo pone reclamar, ¿vale? Entonces pinchamos y nos lleva a una serie de pasos donde nosotros tenemos que demostrar que es nuestro negocio, no es complejo, ¿vale? Y entonces ya podemos hacer cargo de la ficha. ¿Para qué sirve? Para cambiar nuestros horarios, gestionar las reseñas, por ejemplo, si ha habido un cambio de teléfono, subir fotos del negocio, para un montón de cosas. Eso siempre os aconsejo que lo tengáis al día. Herramientas de analítica. La famosa Google Analytics que se implementa en las páginas web. Hay más herramientas de analítica, ¿de acuerdo? De hecho, hay muchas que lo miden. Pero bueno, esta es como la más famosa. Y además queda muchísimos datos. ¿Cómo se implementa? Pues básicamente te das de alta en Google Analytics y vas siguiendo los pasos y en el mismo panel te viene. Si metes este código en tu página web, si es de WordPress, si es HTML, bueno, en el sistema que esté creado en nuestra página web, ¿vale? Y metemos el código en nuestra página, damos a guardar, comprobamos que está registrando los datos y listo, ¿vale? Y ya en nuestro panel de Analytics nos aparecerán un montón de gráficas. No sé si os recordáis que os puse un par de capturas en la clase anterior donde se podía ver el tema de la gráfica. Metricool, igual. Versión gratuita, versión de pago y nos sirve para analizar, gestionar y medir nuestros contenidos digitales de redes sociales y programación de mensajes, que para esto último es súper útil, porque las redes sociales son muy esclavas, tienes que estar siempre pendiente, siempre subiendo, siempre pensando. Bueno, pues Metricool es una herramienta que para el tema de las redes sociales, para automatizar programación de mensajes, es súper práctica, ¿vale? Hay más tipo Metricool, pero bueno, esa es la apuesto porque es con la que nosotros hemos trabajado a veces. Obtención de palabras clave, seguro. La palabra clave de mi página, fijo que la habéis escuchado. Vale, bueno, pues para obtención de palabras clave os dejo aquí estas dos herramientas, el Semrush y el Aversuggest. Os he puesto lo de Neil Patel porque hace poco lo compró Neil Patel y si ponéis Aversuggest os va a aparecer el logo de Neil Patel, ¿vale? Para que no os liéis y sepáis que es la misma herramienta, ¿de acuerdo? Que tienen versiones gratuitas y de pago y tienen consulta online para buscar páginas, perdona, palabras clave.
¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber por qué palabras buscan nuestros clientes y poder implementarlas tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web. A lo mejor la gente busca por ejemplo, una cosa muy tonta. En Málaga se dice tenis en vez de deportivos o en vez de zapatillas. ¿Vale? Pues si mi zapatería está en Málaga, tendré que implementar en mi página las palabras clave tenis al margen de deportivas o zapatillas. Por ejemplo, para eso sirve saber las páginas claves. Metricool es igual que Hootsuite. Cumplen relativamente la misma función. Sí, podríamos decirlo así, ¿vale? No me he dejado nada, ¿no? No. Cumplen relativamente la misma función. Por eso os digo que en el fondo hay muchas herramientas que son similares, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, he puesto Metricool porque la persona que se encarga del SEO y del SEM para nosotros usa Metricool y dije, ay, ¿cuál te gusta a ti más? Dice, pues a mí me gusta Metricool, que es con la que trabajo, pero por ejemplo también estuvimos hablando de esto, de Hootsuite, ¿de acuerdo? De hecho, fíjate, en la siguiente que hemos elegido las redes sociales, veis que ha hecho una anotación de estadísticas de uso, porque Hootsuite precisamente saca todos los años un estudio súper interesante, ¿vale? Junto con We Are Social. Acerca de las estadísticas de uso de las redes sociales. Y es súper interesante el estudio, sirve mucho para elegir qué redes sociales elegir, cuáles no, cuáles son los perfiles de edad, cómo está evolucionando, ¿vale? Para ver no solo el presente, el pasado, sino también hacia dónde vamos. Así que si tenéis un rato, además hay mucha gente que traduce las estadísticas de Hootsuite, el estudio que os estoy comentando, además está segmentado por países, así que se puede buscar de España en concreto, así que es súper interesante. ¿Por qué? Porque redes sociales hay, yo qué sé, ¿vale? Hay millones. Yo os he puesto las cuatro míticas aquí, pero en realidad redes sociales hay millones y millones. ¿Cómo las seleccionamos? Por los mismos valores que hemos visto antes. Que esté en nuestro público, que nos interese, que sea práctico para nosotros, en fin, un poco haciendo un poco de investigación. Por ejemplo, por eso os he puesto el tema este del estudio de We Are Social y Hootsuite para ver un poco dónde está nuestro público actualmente. Estas las conocemos todas. Facebook, que normalmente tiene un perfil de edad un poquito más alto. Instagram, que tiene un perfil de edad medio, aunque cada vez su perfil de edad es más heterogéneo. LinkedIn, que por ejemplo para el tema está evolucionando mucho, se está poniendo muchas herramientas y por ejemplo para el tema de la presentación personal, para el tema de cuando yo digamos yo soy mi propia marca, LinkedIn está abriendo bastante camino y está resultando útil. Lo que pasa es que es verdad que LinkedIn es complicadillo, no complicado, es trabajoso, ¿vale? Pero lo he puesto porque a nivel por ejemplo eso de presentación de marca y demás es súper útil. Para aquellos que sois vuestra propia marca, porque sois autónomos, también es bastante útil o como mínimo estar presente, ¿de acuerdo? Y YouTube, básicamente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una empresa que utiliza YouTube para subir vídeos de sus productos y que tiene bastante éxito, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, digamos, bueno, pero vídeos hay en Instagram y en Facebook, porque YouTube. Que es verdad que es más trabajoso subir un vídeo a YouTube porque tiene otro tipo de realización. ¿Por qué elegimos YouTube? Bueno, pues porque YouTube funciona como repositorio de vídeos. Los vídeos que subimos en Facebook se van quedando, o de Instagram, se van quedando atrás en el timeline. A lo mejor un vídeo de hace un año que es perfectamente válido porque es sobre un producto en concreto, está tan atrás en el tiempo que el cliente no lo ve. Pues para eso también nos sirve YouTube, para tener ese repositorio de vídeos sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, las cosas que vamos haciendo, ahí puesto un fácil acceso y que no se ha quedado atrás en el tiempo. Mangos de imágenes. Esto siempre es útil. ¿Dónde encuentro una imagen? Bueno, pues aquí os he puesto tres bancos que son gratuitos. Vale, Pexels, Prisabay y Unblast. Los tres son gratuitos, los tres tienen licencia de uso y aquí hacemos un inciso. Siempre, siempre hay que comprobar las licencias de los recursos que usamos, ¿vale? Porque muchos tienen, por ejemplo, la coletilla de es para uso personal, no para uso comercial.
Cuidado que ahí hay una diferencia, ¿vale? No es lo mismo el uso personal que el uso comercial. Si yo voy a hacerle una tarjeta de felicitación a mi hermano, es uso personal. Si yo voy a vender esa tarjeta de felicitación con ese diseño, es uso comercial. Si estoy poniéndola en un post de Facebook, es uso comercial. ¿De acuerdo? Así que siempre, siempre que encontremos recursos, echadle un ojillo al tema de los permisos. Que a veces es un rollo, pero es básicamente necesario. ¿De acuerdo? Tanto para las fotos como para la música. Es decir, mi recomendación, no busquéis a lo loco en Google. Foto de fulanito. Y es verdad que Google tiene una herramienta de búsqueda que te selecciona el comercial, no comercial. Pero esa herramienta va así, así, ¿vale? Entonces, lo mejor siempre es tener un par de bancos de imágenes o un par de repositorios de lo que os haga falta, iconos, imágenes, lo que sea, donde ya sabéis que las licencias de uso están disponibles para vosotros. Es mucho más fácil y mucho más rápido, ¿vale? Y os quitáis de problemas después de, oh, es que he puesto una foto que no tenía que poner, ¿vale? Retoque fotográfico y diseño. No todo es Photoshop. Os he puesto cuatro, ¿de acuerdo? El Canva, que es súper fácil, es online, abres una cuenta y ahí lo tienes todo, es súper fácil de usar, súper intuitivo. El Snapseed para el móvil, para el tema de retoque fotográfico, por ejemplo, si tenéis un, qué sé, típico, una tienda, una pequeña tienda de productos de moda o de productos y les echáis fotos para subir a las redes sociales con las novedades. Bueno, pues para retocar un poquito la luz, el color y que salga y ponerle textos y que salga bien bonita la foto, para móvil, sin tener que pasar por un ordenador, podéis usar, por ejemplo, el Snapseed. Como ese hay un montón. Snapseed funciona tanto para Android como para iPhone, ¿vale? iPhone tiene unos cuantos programas propios y Android tiene también otros programas propios a elegir. El Canva, que es un poco universal, vale para todo tipo de gráficas o de retoques. El GIMP, que ya es un poquito más grande, un poquito más elevado, ¿vale? Que es más como una especie de Photoshop Lite. Y el BitFunky, que es pues una mezcla, ¿vale? Que también este, sobre todo de tema de retoques fotográficos, más o menos. Herramientas de creación de páginas web. El famoso WordPress, que tiene dos versiones, el WordPress.com y el WordPress.org. La diferencia es que el WordPress.com normalmente es un blog o bien puedes registrarlo adjuntándolo a tu dominio, pero ellos, digamos, tienen como el poder. Y el blog, el WordPress.org, que ya exige una instalación. En ambos casos, lo que es el uso de la herramienta, sí que es verdad que es gratuito. Son dos formas diferentes. Es verdad que para el WordPress.org pues necesitamos un hosting y hay que saber un poquillo, ¿vale? Más, Mobirise. Si no queremos el WordPress, pues una herramienta para crear páginas web relativamente sencilla es Mobirise, que tiene una versión gratuita y tiene una versión de pago. Podéis echarle un ojo, es un programa que se descarga, tiene sus plantillas en plan bloques, ¿vale? Y luego se suben, no son páginas dinámicas, se suben por FTP, si sabéis lo que es, y si no, en el hosting os lo explican. Y seguro que habéis escuchado o visto publicidad, sobre todo en YouTube, de Wix y Jimdo, ¿vale? Que son dos programas también de creación de páginas web. Más o menos funcionan todas igual. ¿De acuerdo? Unos tienen unas ventajas, otros más, otros tienen más, son más profesionales. WordPress es más tocha, Mobirise es más ligera y Wix y Jimdo, pues ya la que más os coraje os dé, en el fondo. Así que herramientas hay. Como Cristina Zamora, ¿cómo sé si se pueden usar o no? En realidad es bastante fácil. Mira, por ejemplo, si entras en alguna de las páginas que yo te he dado, ¿vale? Que son bancos de imágenes, que no es una imagen escogida al azar. En cuanto entras y haces alguna búsqueda y ves la foto al lado o en el pie, verás que te viene licencia de uso. ¿Por qué? Porque es un banco de imágenes y tiene su licencia de uso, ¿vale? Por ejemplo, en Jamendo, que es una web de para músicas, tiene también cuando abres una de las piezas musicales, porque por ejemplo, a lo mejor queremos usar una pieza musical para para el vídeo que vamos a subir a la red social. Tiene al lado de la pieza dónde podemos usarla y dónde no podemos usarla. Como veis, ahí es donde se busca. Lo que pasa es que tienes que entrar dentro de la plataforma y ver la licencia de uso que tiene, ¿de acuerdo? Pero normalmente es súper clara. Al lado de la foto suele aparecer licencia de uso. Por eso no es bueno buscar fotos a la abuela del señor, porque no sabemos si la foto que estamos usando se puede o no se puede usar.
Casos excepcionales. Es que es la foto de un fotógrafo y yo quiero saber si puedo usarla para mi página web. Muy sencillo. Ponte en contacto con ese fotógrafo y pregúntale si puedes usar la foto. Ya está. Sencillo, rápido. Viva las redes sociales, ¿vale? Para la creación de landing, Antonio Martínez López. Pues por ejemplo, para una landing sencilla, si no manejas ningún programa, yo te recomendaría, por ejemplo, Movirise, ¿vale? Que es intuitivo y no da muchas vueltas. Es verdad que es más limitado que el WordPress, pero es el más intuitivo y es el que menos jaleo suele dar. Mi recomendación, si es solo eso, ¿vale? Y última tanda. Vale, esta última tanda es donde os voy a mostrar ejemplos, tres ejemplos de empresas que para mí lo hacen bastante bien y vamos a ver cómo lo han llevado ellos a cabo. ¿De acuerdo? Bebo, pensad si tenéis alguna pregunta rápida y si no, al final de este bloque, que es el más cortito, que ya veis por la hora, paramos ya al final del todo, abrimos ronda de preguntas y ya me preguntáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Bendita agua. Vale, ¿cómo consiguieron esta gente? ¡Tachán! Último bloque. Vale, Málaga Sport Tuning. Este es el que os he dicho que utiliza YouTube de forma súper inteligente. ¿De acuerdo? Es una empresa de montaje, venta y distribución de accesorios automóviles. Obviamente, su especialidad es el tuning de coches. Su localización está en Málaga Capital. Ahí os dejo la web por si queréis echar un ojo. ¿Y qué redes sociales lleva? Esta gente lleva todas esas redes sociales que os he puesto, las lleva todas para adelante y todas al día. Importante. Lo vimos el otro día, lo repito hoy. Mejor una sola red social bien llevada que 50 redes sociales mal llevadas. Menos trabajo, menos agonía. Si no tenéis mucho tiempo y queréis una red social, elegir una con la que os sintáis cómodo y donde esté vuestro público y la lleváis bien. No hace falta abrir 50 redes sociales para al final no tener actualizado ninguno, que eso genera una imagen regular, ¿vale? Bueno, pues esta gente ha decidido que lo va a llevar todo para adelante, ¿vale? Y entonces llevan al día Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y una tienda online. ¡Hala! No se aburren, ¿vale? Esta es una captura del YouTube. ¿Para qué lo usan ellos? Pues como suben muchas piezas de tuning y muchas piezas extra de coches, pues en esa comunidad es súper típico buscar por cosas como muy específicas. Pues, ¿qué es lo que busca el usuario de tuning? Pues oscurecimiento de faros delanteros y pilotos traseros. Ahí tenemos un vídeo que lo podéis ver en el centro abajo. ¿Cómo suena el sonido del módulo V8 ASR en un Mercedes o cómo suena en un Porsche? ¿Vale? Son vídeos explicativos o para mostrar el producto que dentro de esa comunidad son muy valorados. Tiene 148 suscriptores, teniendo en cuenta, pensad a nivel local, que es una empresa de tuning de Málaga. No humor, ¿vale? Es decir, pues ellos usan el tema de los vídeos para subir todo este tipo de productos que ellos tienen. Entonces, pues que el cliente está buscando un módulo extra para su coche específico. Pues al buscar, seguramente pues les saldrán ellos. ¿Por qué? Porque lo publicitan, lo tienen en su repositorio de YouTube y no solo lo pusieron un día cuando les llegó en Facebook, sino que en cualquier momento puede mandar al cliente a decir, ah, pues el módulo que tú buscas es este, mira, y en tu coche, que es un Alfa Romeo, es así, pínchale al vídeo. ¿Vale? Para eso lo usan ellos de forma muy inteligente y muy útil. Suben el vídeo una sola vez y ya lo tienen para siempre. Vale, otro que llevan el Facebook y lo llevan súper al día. ¿Con qué? Con trabajos que van haciendo, con piezas que les van llegando, ¿vale? Tienen una labor de actualización bastante, bastante importante. Tienen 1.600 seguidores, que eso es una comunidad grande. Eso, teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de negocios locales. Y os he dejado abierto el chat con la captura, pero lo que hablábamos antes, el tema de los chats. ¿Ves que ponen? Normalmente responden algunas horas. Bien, quiere decir que yo como usuario, si escribo en este chat una pregunta, tengo claro que a lo mejor no recibo la respuesta ahora. No pasa nada, ya estoy informada.
no me da prisa, sé que voy a esperar unas cuantas horas a recibirla, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque no genera en el cliente una expectativa que no se va a cumplir. Yo abro un chat, es un chatbot que está desconectado y a saber cuándo me contestan. Y eso no queda muy bien, ¿vale? Así que el tema de los chats son herramientas muy buenas, pero hay que usarlas. Y si no, es mejor no ponerlas y poner otro tipo de sección de contacto donde el cliente se sienta más a gusto y sepa qué esperar. Sobre todo es para no explotar la burbuja de espera del cliente. Si es un chat, si es un WhatsApp, entiendo que me vas a responder, no inmediatamente, pero sí en un corto periodo de tiempo. Si es el chat del Facebook, ya me estás avisando de cuánto tardamos en responder. Si es un mail, pues yo entiendo que a lo mejor no me respondes hasta el día siguiente. Y si es algún cliente con urgencia, ¿qué se hace? Eso dependerá mucho del tipo de negocio. Lo normal es que si el cliente tiene mucha urgencia, pues lo primero que hacemos todos es tirar de teléfono. Si tú tienes un número de teléfono donde atiendes tu negocio y el cliente tiene urgencia, lo primero que va a hacer es coger el teléfono y llamar. Que también es verdad, mira, ahora que lo has dicho, me paro. Que la tecnología no os ciegue. A veces lo más básico es lo más efectivo. Un teléfono, ¿vale? Un teléfono donde haya alguien al otro lado, evidentemente. ¿Vale? Entonces, pues las urgencias, por ejemplo, hay muchos negocios que sí que tienen un apartado que es urgencias, por ejemplo, los talleres mecánicos, pues para urgencias es este teléfono y se atiende de tanta, tanta hora. Por ejemplo, o los médicos, urgencias, este teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, así es como gestionamos las urgencias. Normalmente la gente tira de teléfono, ¿por qué? Porque es la comunicación más rápida y más inmediata con una persona real al otro lado. ¿Vale? Pero ya te digo que depende un poco también de del sector. Por ejemplo, ahora hay muchos médicos, psicólogos y toda la rama de salud que a lo mejor no es tanto el teléfono como el WhatsApp. Para urgencias, este WhatsApp, ¿vale? Porque les permite responder con mucha más inmediatez y no perder la llamada. Así que en el fondo un poco, ¿qué es mejor? Tendrías que investigar un poco en tu sector qué es lo que se está haciendo y qué crees tú que es la forma más rápida de llegar al cliente en una urgencia. Vale, esto es su Instagram, ¿de acuerdo? Que también, como veréis, tiene 4.000 seguidores, ahí es nada, donde suben pues vídeos, suben galerías de fotos del trabajo que van haciendo, ¿vale? Contestan preguntas de los clientes y lo lleva, como digo yo, esta gente se ha metido en todo y digo, los vamos a llevar todo el día, ¿de acuerdo? Pero es verdad que si no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucha disponibilidad, a lo mejor este despliegue de redes sociales es muy laborioso. Así que a lo mejor, pues mejor quedarnos con una sola red social que esté bien atendida y que esté bien llevada, ¿vale? Pues es que esta gente, os lo he querido enseñar sobre todo por el tema del YouTube, ¿vale? Para que veáis que en algunos sectores puede tener una utilidad muy buena. Vale, Doña Sol Joyas. Esta es una joyería de bisutería de Córdoba. Famosísima joyería de Córdoba. Esta gente lleva Facebook, Instagram, Twitter y una tienda. Facebook sin Instagram no es parejo, es decir, lo personalizan bastante una u otra red social. Twitter sí lo tienen más automatizado y luego tienen lo que es la tienda. También lo he traído porque me resulta interesante si os fijáis en cómo sale su URL, que a día de hoy, desgraciadamente, seguimos teniendo problemas con la ñ. ¿Vale? Entonces, pasan esas cosas. ¿De acuerdo? Así que los que tengáis una ñ en el nombre, podéis también plantearos tener un dominio que no incluya el nombre, tener el dominio que incluye el nombre de marca y también tener otro dominio redireccionado que a lo mejor incluya palabras claves. Por ejemplo, en este caso, Doña Sol Joyas también podría tener un dominio redireccionado que fuera joyería cordobesa, por ejemplo, o bisutería cordobesa. ¿Vale? Los que tenéis una ñ o tenéis algún carácter que da conflicto, siempre os recomendamos tener dos dominios, ¿vale? Por si hay algún problema. Por ejemplo, imaginaos que alguien que no tenga la ñ en el teclado quiere escribir, pues va a tener un problema. ¿De acuerdo? Para que siempre, siempre os puedan encontrar. Vale, pues ellos llevan, os he puesto aquí, os voy a poner el Facebook y el Instagram, que es lo que más al día llevan. Tienen un poco personalizado según la red. ¿Y qué es lo que hacen? Eso están pendientes, generan mucha comunidad, están muy en contacto con su comunidad. Por ejemplo, aquí veis que como nos habéis preguntado mucho, ¿recordáis lo que decíamos antes de detectar necesidades del cliente y cumplirlas y resolverlas?
Pues aquí tenemos un ejemplo súper bueno. Como nos preguntáis mucho cómo llevar los aritos, nos encantan tanto de principal, está hablando de los pendientes distintos para la oreja, ¿vale? Como con combinación y otro pendiente, ¿vale? Ahora ya sabéis cómo los podéis poner. Pues es una forma súper buena de contestar una pregunta que a lo mejor le han hecho cuatro o cinco chicas y han dicho, ostras, pues hacemos una entrada específicamente de eso para que todo el mundo sepa cómo se pueden poner, ¿vale? Hay que estar siempre ahí un poco al quite de qué es lo que nos preguntan. Vale, y aquí el Instagram. Os lo he puesto, veis que tienen 20.000 seguidores de la marinera para una bisutería de Córdoba Online, ¿vale? Sus redes sociales y os he puesto dos capturas del Instagram Stories para que veáis un poco el estilo. Ellos se han querido diferenciar del mítico momento bisutería joyería como más formal, más serio, y todas sus fotos son mucho más espontáneas, son como casi podríamos decir de gente de la calle, ¿vale? Que no, bah, pues parece que me han hecho la foto que sí como al descuidero. Y eso genera que nos parezca mucho más cercano y mucho más asequible. Y veamos cómo este tipo de bisuterías, pues esta marca es como más asequible para nosotros. Y luego, otra técnica súper buena para el tema de las redes sociales y también para YouTube es el unboxing, que no es nada más ni nada menos que coger un producto que nos ha llegado, envuelto tal y como nosotros lo envolvemos para enviar y hacer una demostración de cómo se abre, cómo queda el paquete y cómo se recibe el producto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, si os fijáis, está en hoy me han llegado estas joyitas bañadas en oro. Tenéis un 15% de descuento. Y en el vídeo, lo que pasa es que al ser una instantánea no se muestra, pero ahí en el vídeo viene cómo abre ya la caja y muestra la joya. Además, así también se ve el tamaño, ¿vale? Porque tenemos una referencia sobre la mano y acerca mucho el tipo de joyería, porque al ser una tienda online siempre da la sensación de uy, a ver quién es esta gente, ¿vale? Pues esa es una manera súper buena de llegar a nuestro público y hacer que nuestro público se acerque también a nosotros. Y por último, ir pensando las preguntas si queréis. Pete Decoración. Esto es de decoración y es de Sevilla, ¿de acuerdo? Ellos tienen Facebook, Instagram, Twitter y un blog. Esto podríamos enmarcarlo en marketing de contenidos, ¿de acuerdo? Ellos son una tienda de decoración, así en plan con las líneas así un poco más suecas, se suele decir, creo. Un diseño así como muy limpio y tal. Entonces, su forma de acercar al público, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, el trato tan cuidado que tienen de materiales y demás, pues es, entre otras cosas, a través del blog, ¿vale? Imprescindibles para el verano, colección de mobiliario. Ya no me hace falta ir hasta la tienda físicamente para comprar un mueble o para ver cómo queda o cómo combina con diferentes colores o cómo quedan diferentes ambientes, ¿vale? La empresa te ofrece esa información, te la da. De acuerdo, además, normalmente a la gente, por ejemplo, en este caso, a la gente que le gusta la decoración, también no solo le gusta ver el mueble en sí, sino también pues conocer detalles del mueble, de su fabricación, de por qué está hecho, dónde colocarlo, combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ellos ofrecen toda esta información a través de su blog, esas noticias, luego las compartes en redes sociales, ¿vale? Al margen del blog, también llevan las redes sociales. Aquí vemos un poco el Facebook, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os he querido poner cómo sacamos partido de cualquier situación. Pues, dado que no podéis venir, pero sí podemos enviar cosas, ellos pusieron, prepara el rincón de tu casa para trabajar, porque muchos hemos tenido que adaptar partes de nuestra casa para trabajar desde allí, ¿de acuerdo? Y poner el ordenador, poner los teléfonos, y pues muchas veces no teníamos un sitio destinado para ello. Bueno, pues ellos, digamos, te muestran cómo con un par de cosas puedes crear una zona que sí que parezca de trabajo, ¿de acuerdo? Pues ellos aprovecharon la oportunidad y dijeron, bueno, pues los muebles tipo estudio, los muebles que tienen versatilidad, os vamos a enseñar cómo podéis ponerlos. Vale, y este es su Instagram. Aquí os he puesto estas dos capturas porque me parecieron interesantes ejemplos de cosas que se pueden hacer para llevar las redes sociales y dinamizarlas, es decir, para hacer que la gente participe y que no parezca solo un monólogo, ¿vale? Las redes sociales un poco es importante que si las llevamos bien no parezcan un monólogo unidireccional. Vale, vemos que tienen 1.700 seguidores, que teniendo en cuenta que es una tienda de decoración, pues está bastante bien, ¿vale?
Y por ejemplo, ¿cómo ya usan ellos el Instagram Stories? Pues hacen encuestas. A veces no hace falta hacer una encuesta súper elaborada. A veces puede ser una encuesta un poco tonta, pero divertida, ¿no? Mezcladas me gustan. Mucho más, mucho menos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tiene una selección de platos, como veis, que son de distintos colores y distintas formas. Pues bueno, una forma de jugar y de entretener a nuestra clientela. Es un tipo de encuesta que se hace en 2 minutos y que queda muy graciosa. Y así la gente, pues, pinchas y eliges. Y luego dices, ah, pues a todo el mundo le gustan mezcladas. Pues ellos se quedan con la idea y dices, guay, pues la próxima foto que haga de la mesa decorada, pues a lo mejor en vez de poner platos uniformes, voy a poner los platos mezclados porque la gente ha dicho que le gusta más, por ejemplo. Y la otra es un aplique nuevo que les ha llegado y la forma de transmitir ese aplique, decir que a ellos les gusta mucho, pues es ponerlo, echarle una foto y a lo mejor tan sencillo como poner un sticker que es love. Ala, para que sepáis que a ellos les encanta. Bueno, y hemos acabado. Así que preguntas, preguntas, cositas que queréis hablar, alguna dudilla que os haya quedado un poco ahí por el camino. Veo. Vale, ¿qué opinamos de TikTok? Buena pregunta. Pues TikTok es una red que hasta hace poco estaba restringida por cuestiones de edad, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en este confinamiento fueron listos, lo abrieron. Sí, está justo abajo. Patricia Ruiz Arana debería de aparecerte la ruta o en el webinar uno justo abajo. Vale, pues TikTok, digamos, ha abierto el régimen de edad que tenía, que lo tenía restringido. Y ahora todo el mundo puede subir vídeos. ¿Estrategias de marketing digital en TikTok? Claro que se pueden hacer, teniendo en cuenta las características propias de la red, que son vídeos muy cortos, que son vídeos muy dinámicos, que en general son vídeos muy, muy, muy informales, ¿vale? TikTok ahora mismo no es una red para poner vídeos formales. Entonces, si nuestra empresa, su imagen, se puede permitir un tipo de vídeos que sean muy informales, pues podría ser una buena forma de ir creando comunidad, porque las redes siempre evolucionan, siempre hay redes nuevas, y como veíamos justo al principio, siempre hay que estar un poquito al día, no obsesionarse, pero sí estar al día. Estrategias de marketing digital en TikTok. Es más de presencia que una estrategia en sí, ¿vale? Ahora mismo TikTok se ve como una red para estar, si tú quieres poner tu marca, pues para subir divertidos vídeos muy divertidos, muy cortos, a lo mejor de tú trabajando, de productos que te llegan, así un poco, siempre son un poco más locos. ¿Eso qué genera? Genera imagen de marca, ¿de acuerdo? Que es lo, digamos, lo que se le puede sacar ahora mismo a TikTok. En breve, seguro, seguro, que teniendo en cuenta lo de moda que se ha puesto, pues sacarán bloques más profesionalizados, más tipo para empresas, igual que Instagram al principio no tenía módulos de empresa y ahora sí. ¿Vale? Así que, por ejemplo, si te interesa por tu perfil, porque a lo mejor, por ejemplo, un perfil vendes ropa de skater, ¿vale? Tu tienda es de skater y ropa de skater, pues sí, es muy interesante tener una cuenta de TikTok donde muestres pues cosas que van llegando, cosas que ocurren en la tienda, cosas así un poco más locas, pues para generar imagen de marca, poco más, o para decirle, oye, pues ya ha llegado este producto, pues podéis pasar por las redes sociales, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo no tienes empuje de venta, 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 así en plan auténtico que a lo mejor puede tener, por ejemplo, Facebook, que es la más antigua, ¿de acuerdo? A ver. Claro, pero es que estamos hablando de cosas diferentes. No es lo mismo una empresa que un partido político. Vale, me lo ha comentado Miguel Ángel, que lo están utilizando partidos, por ejemplo, como Vox. Claro, ellos han tirado de perfiles sociales, lo que veíamos al principio de estadísticas, y han dicho, quiero tirar de público más joven. ¿Dónde está mi público más joven? ¿En TikTok? Pues allá que vamos. ¿De acuerdo? Y entonces pues han abierto una red y tiran de ahí. Lo que pasa es que no es lo mismo la comunicación política de un partido que la comunicación que lleva una empresa. ¿De acuerdo? Son bastante, aunque parezcan similares, son bastante, bastante diferentes. No persiguen los mismos objetivos. El partido al final persigue que tú te afilies o, sobre todo en las elecciones, les votes.
Así que modificarán su imagen según las circunstancias un poco. Y una empresa hay cosas que puede hacer y cosas que no, ¿de acuerdo? Así que, como herramienta, pues puedes usar cualquier herramienta siempre y cuando convenga a tus objetivos en realidad. Así que, más cosas. Vale, ya se han comentado que es el cuestionario de satisfacción. Si queréis la presentación, podéis solicitarla al mismo mail sobre el que os escriben. ¿Y alguna preguntilla más? Una cosilla de los grupos de Facebook, que lo tenía ya aquí anotado. Si entráis en los grupos de Facebook, ¿vale? Para anunciar vuestro producto, leeros siempre las cláusulas que tienen los grupos, porque no todos los grupos permiten hacer anuncios, ¿vale? Y os pueden banear. Entonces, si es seguir la estrategia de anuncios en grupos de Facebook, echarle siempre un ojo a las condiciones que tiene el grupo, ¿vale? No pongáis la publicidad así sin leer, porque luego os pueden banear y eso pues no queda muy bien, ¿vale? Pues nada, chicos. Si no hay ninguna pregunta más, os espero de verdad que os haya servido, que hayáis sacado partido y bueno, eso, sobre todo que os sirva, ¿vale? Que hayáis echado un buen rato. Gracias a todos vosotros, porque yo sé que ponerse a escuchar un webinar a las 4 de la tarde tiene mérito, la verdad. Me alegro de que os guste, ¿vale? Pues nada, chicos, cortamos y cualquier cosita, ya sabéis, por escrito, ¿vale? Buenas tardes a todos.